Hola, ¿qué tal amigos de Podium Deportes? Los saluda Iñaki San Román. En esta ocasión quiero compartirles la previa del encuentro entre Mazatlán y Tijuana, el cual será correspondiente al cierre de la jornada 15 en el Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil. Lo primero que hay que considerar es que la escuadra sinaloense llegará a este encuentro conociendo sus posibilidades. Para entrar a la liguilla necesitan ganar sus últimos 3 partidos, pero también que Pumas, Querétaro y Pachuca no superen los 26 puntos. Con 17 unidades, las dirigidas por Miguel Hernández son la peor defensiva del torneo, pero están en la novena posición gracias a sus 5 victorias y 2 empates en 14 partidos. En el otro extremo se encuentra Tijuana, otra de las peores defensas y ataques del campeonato. Además, son el último lugar de la tabla general y tienen solo una victoria en lo que va del semestre. En resumen, puede ser un juego trascendental para Mazatlán o uno en el que no se juegue nada. Todo dependerá de lo que suceda en 3 partidos. Atlas contra Pumas, América frente a Querétaro y Monterrey versus Pachuca. No se pierdan los detalles de este y todos los partidos de la Liga MX Femenil a través de las redes sociales de Por Ellas. Les mando un saludo.